Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El objetivo es la divulgación de textos y cada episodio un invitado distinto leerá un libro diferente. Algunas lecturas podrán parecerse a la vida real, al igual que algunos casos de la vida real parecen una novela. Kono bangumi wa gorano sponsor no tekyo de okurishimasu. Bienvenidos todos y todas a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. Yo soy Fabián Ramírez y seré el director que traerá cada episodio distintos invitados para leer cuentos, ensayos, relatos, mitos, leyendas, poemas y mucho más. Les recuerdo que pueden seguir en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify, TikTok e Instagram como Sinfonías Literarias. Y en esta ocasión traemos a un invitado especial. Es que soy un gran fan de él, ya lo había mencionado en el episodio pasado y lo volvemos a traer, que volvió a aceptar a participar con nosotros, en nada más y nada menos que Andrés Ontiveros. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Oh, muy muy bien, feliz de estar aquí otra vez de nuevo contigo, Fabián. Estaba esperando mi invitación de vuelta porque he visto que tu programa está creciendo bien padre. TikTok a cada rato me sale, no me importa que sea porque seamos conocidos. Me da gusto que sigues alimentando este proyecto, que sigues trayendo pues un chorro de fans. Y pues le va bien a un amigo y me va bien a mí, porque ahora sí que lo estoy viendo pues de primera mano. O sea, te va bien a ti y me recomiendas a mí y me salen más proyectos, y así como que vamos creciendo, ¿no? Vamos juntos pero separados. Claro, de eso se trata, ¿no? De apoyarnos entre todos, ¿no? Pues así yo inicié este proyecto. Tú me dijiste, me acuerdo que desde que inicié te gustó el proyecto y me dijiste que no lo dejara, y pues no lo he dejado precisamente. Y precisamente gracias a este proyecto de Sinfonía Literaria se me presentó en una ocasión posterior tener mi programa de radio precisamente. Y ahí fue donde más participaste con nosotros. De hecho, también participaste en el audiolibro de Carvila. Justamente hasta el final apareces, pero ahí está la aparición especial de Andrés, justo, así que claro que eres gran invitado de Sinfonía, no estás nada olvidado. Ese Carmila, no, HC, o sea, yo leí lo que me mandaste, pero me acuerdo que tardé como 3 días porque no tenía tiempo y aparte era extensito el texto, ¿no? Texto. Entonces, y luego yo me imaginaba todo lo que estabas haciendo para pues combinar todas las voces a todos los que habías invitado. Dije, este vato tiene mucho trabajo y lo está viendo por pura pasión. Puro amor al arte. Así que todos los que escuchan, neta, si no han escuchado Carmila, se lo están perdiendo. Neta que está... No, debo admitir que no es mi mejor obra, pero es todo un audiolibro completito. 3 horas ahí leyendo 12 voces diferentes. Y sales, Andrés, ahí sales precisamente. Puro amor y pura pasión al arte, justamente. Qué bárbaro. Pero qué gusto estar aquí otra vez contigo, Fabián, y espero que me sigas invitando y sigamos apareciendo juntos, si se puede, ¿verdad? En el futuro. Tú sabes, Andrés, que estás más que invitado siempre. Ya te había invitado, ya me dijiste que tienes en la mente un libro ahí por leer, así que pues ya sabes, también ya estás ahí pendientes, obviamente. Y además de eso, también pues bueno, mencionó un poco, ¿no? De qué vamos a escuchar el día de hoy o qué vas a leer el día de hoy, que es Espantos de Agosto, de Gabriel García Márquez, que es este texto, ya no lo habías compartido para Terror Letra por Letra, pero ahora en esta ocasión, para Sinfonías Literarias. Muchas gracias, Andrés. No, gracias a ti, Fabián, de nuevo. Sí, me acuerdo cuando tenías este podcast de, pues, terror. Y yo, pues, la verdad, no soy muy fan del terror. Me gusta dormir muy a gusto por las noches, a pesar de ya ser un adulto, no te creas, pero sí, antes yo, la verdad, con la luz prendida. pero a gusto, sin nada malo en mi mente. Pero deja tú, pues ya de repente, si hay, vas conociendo más personas y vas viendo otros géneros, otras cosas que le gustan a las demás personas, y como quiera te vas involucrando pues de otros gustos, de otros géneros. Y por decir, la vez que tú me dijiste que tenías este podcast de terror, pues sí dije, pues nunca realmente he leído algo de terror, pero me acordé en sus tiempos, pues como paréntesis, no sé, claro, pero en sus tiempos, no sé si recuerdas
Haz de cuenta que en Facebook de repente había páginas o grupos que a cierta hora eran confesiones o cosas así. Hacían como confesiones en las noches o a partir de tal hora los administradores de esas páginas pues decían, pasen sus relatos literarios que traigan o no sé. Entonces yo estaba en una página, la verdad no me acuerdo cuál. Entonces dijeron, no, pues ahí comentaron, lean Espantos de Agosto de Gabriel García Márquez, no les lleva más de 5 minutos. Yo dije, ¿qué más? O sea, menos de 5 minutos una pieza de Gabriel García Márquez. Dije, entonces me la aviento. Y de volada la busqué en internet. Y en menos de 5 minutos te la avientas. Y wow, dije, wow, está muy, muy buena. Está padre. Dato curioso, dicen por ahí, no lo confirmo, pero dice por ahí que esto es una historia verídica de Gabriel García Márquez. Bueno, ahorita que la pongamos, hablamos más de ella. Pero claro. Yo vi, está muy padre, está sencilla. Y, o sea, lo chido de esto para mí fue que era en sus tiempos en Facebook, de que no sé cuántos años yo tendría, unos 22, 23. Y me acuerdo que yo la leí, o sea, era una noche, yo creo de sábado, no sé. Yo estaba en mi cama. Lo que haría cualquier show de 22, 23, ¿no? Un sábado en la noche. A solas, en casa, con internet ilimitado. Estando en Facebook leyendo, ¿verdad? Mucho calor. Fíjate, era si era como... O sea, es lo que cualquiera... Entonces estaba todo ahí, conjunto, para ver historias de terror, obviamente. Sí, o sea... Qué triste, pero sí, esa era la realidad. No me acuerdo cómo estaba, la verdad, o sea, si estaba solo en la casa. Nomás me acuerdo que era de noche, si era temporada de invierno, porque me acuerdo que sí estaba cobijado. Me acuerdo que la leí y sí fue así de wow, y luego estaba todo el mood, o sea, todo el ambiente así bien chida como para haberlo leído. Entonces me quedé fascinado por la historia. Ya cuando tú me dijiste esto de que tenía la oportunidad de compartir algo de terror, obviamente pensé en esta historia que pues también ya me tenía marcado, y dije, esta la tiene que escuchar cualquier persona, o sea, y sobre todo si eres alguien que le gusta el terror o si eres fan de Gabriel García Márquez. Y sí, sabes que yo, al igual que tú, no era fan del terror, pero desde que empecé con, era un programa de radio, precisamente Terror Letra por Letra, un programa de radio. Entonces desde que empecé, pues comencé a conocer más, ¿no? Justamente. Y obviamente no topaba ni de chiste a este Espantos de Agosto. Y justamente Espantos de Agosto, Gabriel García Márquez. Y luego lo compartes, el relato está bueno. O sea, neta que definitivamente fue una... Pues es una buena lectura, justamente. Que bueno, agradezco mucho porque para las personas, ¿no? Como tú dices, que les guste la literatura, que les guste el terror. Fan de García Márquez, cualquier cosa está... Como digo, está todo combinado, está todo para que le den una oportunidad a este texto que justamente vamos a escuchar el día de hoy. Y pues con esto, dejamos con este audio y ya regresamos a Sinfonías Literarias. Sinfonías Literarias. Hola, mi nombre es Andrés Santiveros y hoy les leeré Espantos de Agosto de Gabriel García Márquez. Llegamos a Arezzo, Italia, un poco antes del mediodía, y perdimos más de 2 horas buscando el castillo renacentista que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel récodo idílico de la campiña toscana. Era un domingo de principios de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en las calles abarrotadas de turistas. Al cabo de muchas tentativas inútiles, volvimos al automóvil. Abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses sin indicaciones viales, y una vieja pastora de gansos nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse, nos preguntó si pensábamos dormir allí, y le contestamos, como lo teníamos previsto, que solo íbamos a almorzar. Menos mal, dijo ella, porque en esa casa espantan. Mi esposa y yo, que no creemos en aparecidos del mediodía, nos burlamos de su credulidad. Pero nuestros 2 hijos, de 9 y 7 años, se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor, era un anfitrión espléndido y un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, no tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa.
pero su aspecto desde fuera no tenía nada de pavoroso, y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida, donde estábamos almorzando. Era difícil creer que, en aquella colina de casas encaramadas, donde apenas cabían 90.000 personas, hubieran nacido tantos hombres de genio perdurable. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor caribe que ninguno de tantos era el más destacable de Arezzo. El más grande, sentenció, fue Lautaro. Así, sin apellidos, Lautaro. El gran señor de las artes y de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo. Nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado y de su muerte espantosa. Nos contó cómo fue que, en un instante de locura del corazón, había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse, y luego incitó a sus feroces perros de guerra para que lo despedazaran a él mismo a mordidas. Nos aseguró muy en serio que a partir de la medianoche, el espectro de Lautaro deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego en su purgatorio de amor. El castillo en realidad era inmenso y sombrío, pero a pleno día, con el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras suyas para entretener a sus invitados. Los 82 cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta habían padecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja y se había hecho construir un dormitorio moderno con suelos de mármol e instalaciones para sauna y cultura física, y la terraza de flores intensas donde habíamos almorzado. La segunda planta, que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una sucesión de cuartos sin ningún carácter, con muebles de diferentes épocas abandonados a su suerte. Pero en la última se conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Lautaro. Fue un instante mágico. Allí estaba la cama de cortinas bordadas con hilos de oro y la sobrecama de prodigios de pasamanería, todavía acartonado por la sangre seca de la amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra, el armario con sus armas bien cebadas y el retrato al óleo del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por alguno de los maestros florentinos que no tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más me impresionó fue el olor de fresas recientes que permanecía estancado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Los días del verano son largos y parsimoniosos en la Toscana, y el horizonte se mantiene en su sitio hasta las 9 de la noche. Cuando terminamos de conocer el castillo eran más de las 5, pero Miguel insistió en llevarnos a ver los frescos de Piero de la Francesa en la iglesia de San Francisco. Luego nos tomamos un café bien conversado bajo las pérgolas de la plaza, y cuando regresamos para recoger las maletas, encontramos la cena servida, de modo que nos quedamos a cenar. Mientras lo hacíamos, bajo un cielo malva con una sola estrella, los niños prendieron unas antorchas en la cocina y se fueron a explorar las tinieblas en los pisos altos. Desde la mesa oíamos sus galopes de caballos herreros por las escaleras, los lamentos de las puertas, los gritos felices llamando a Lautaro en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se les ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado, y nosotros no tuvimos el valor civil de decirles que no. Al contrario de lo que yo temía, dormimos muy bien. Mi esposa y yo en un dormitorio de la planta baja, y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebrosos. Mientras trataba de conseguir el sueño, conté los 12 toques insomnes del reloj de péndulo de la sala y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos muy pronto, en un sueño denso y continuo. Desperté después de las 7 de la mañana con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposa navegaba en el mar apacible de los inocentes. ¡Qué tontería!, me dije, que alguien siga creyendo en fantasmas por estos tiempos. Solo entonces me estremeció el olor de fresas recién cortadas, y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra, y el retrato del caballero triste que nos miraba desde 3 siglos antes en el marco de oro.
pues no estábamos en la alcoba de la planta baja, donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Lautaro. Bajo la cornisa y las cortinas polvorientas y las sábanas empapadas de sangre, todavía caliente, de su cama maldita. Sinfonías literarias. Acabamos de escuchar Espanto del Gusto, de Gabriel García Márquez, por Andrés Ontiveros. Andrés, muchísimas gracias por compartirnos este buenísimo, buenazo, cuentazo, la verdad. Es que me gusta mucho y, pues bueno, yo voy a desvelar todo desde el principio porque ya hablamos de esto en la radio, así que si no lo has escuchado, hay que escuchar Terror de la... ¡Ay, no es cierto! Oye, me pregunto si habrá alguien de la radio que habrá escuchado este episodio. Me imagino que sí, pero que está escuchando el podcast. No lo sé. Pero bueno, ya como ya se habló esto, quiero decirlo. ¿Qué pedo con Ludovico? Ese era una... Pues sí, era un... ¿Cómo se dice? Un dato secreto, un dato extra. Es que el texto real es Ludovico, pero yo cuando lo leí, pues de volada dije... O sea, cuando lo leí para Terror Letra por Letra, dije, no, digo Ludovico y el ambiente del terror y todo esto, se va para abajo. Se va la familia Peluche y valió ser. Y ya iba a empezar la gente a divagar aquí en México, pues imagínate, no manches, ya. Claro. Se van a ir a otro lado y se va a perder esto de... Este sentimiento, ¿no? Este terror, este... Todos los suspensos, ¿no? Que tengo acá atrás del rollo acá. Imagínate... Que ahí en la casa, de esa casa, sale Ludovico Peluche. Pues, esto es una historia de terror. Bueno, igual sería terror, ¿no? Sería como que... ¿no? Pero... Oye, ¿sabes que yo conocí al actor cuando vino a Juárez? Pero bueno, me estoy desviando mucho, ¿no? Y hay que poner contexto. ¿Quién es Ludovico o por qué estamos hablando de Ludovico? Pues bueno, hablamos de un personaje de aquí en este cuento que se llama Leutaro. Lautaro, sí, lo cambié por Lautaro. Lo cambié por Lautaro porque hay un jugador argentino que se llama Lautaro Martínez. Y dije, Ludovico, dije un nombre así que no sea mexicano, me fui Lautaro. Entonces, así lo cambié y creo que hizo como que un pequeño. Pues sí, dije, así, como que sí, hace match. Así es. Sí, ha sido mal, o sea. Pues yo la primera vez que cuando escuché el audio y dijiste eso, ¿Lautaro? Claro, pues sí, un personaje. ¿Qué chido? Un buen personaje, entonces el nombre de un personaje. Y creo que sí te lo comenté en su momento, de que busqué a Lautaro, de que porque, creo que sí te lo comenté, ¿verdad? Así de que, bueno, a ver qué pedo con este personaje, ¿no? Y pues no. No, y te dicen, me pregunto, oye, ¿qué onda con este personaje? Y yo, me lo inventé yo. Oye, y ya entrándonos en esto de que para buscar si era real o no todo esto, dicen, o sea, no estoy seguro, pero yo en internet buscando, decían que esta historia es real, que sí le pasó a Gabriel García Márquez, porque el escritor que los recibe en su palacio, en su castillo, es Miguel Otero Silva y es una persona real, era amigo de Gabriel García Márquez. De hecho, también la esposa con la que va Gabriel García Márquez, no me acuerdo si dice el nombre, pero también, pues, o sea, son personas reales, o sea, los personajes son reales. ¿Cómo? ¿El de Otero o Ludovico? No, Miguel Otero Silva. Ah, Otero, ya. Ah, es el que lo recibe en el castillo. Y él les habla. Y les dice y les advierte de su lugar. De Ludovico, de Ludovico, que fue el que mató a su esposa en su lecho ahí y la cuchilló. Entonces dicen que la historia es real, pero no es de terror, sino que los niños, los hijos de Gabriel, le hicieron la broma de que había despertado en el cuarto de Ludovico. Ajá. Entonces, que es Lautaro, que yo le cambié a Lautaro. Entonces. Hay una parte donde menciona a Gabriel García Márquez que en el cuarto de Ludovico huele a fresas recién cortadas y a leña, no me acuerdo qué. Entonces, los niños, para jugarle la broma a su papá, a Gabriel García Márquez,
cortaron fresas en la mañana y poquita leña para que oliera así, y en cuanto se despertara Gabriel, pensara que estaba en el cuarto. Qué malvados esos hijos. Sí, qué rollo, cómo los educó, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, y luego, ¿cómo se educó, no? El Andrés, yo hubiera hecho lo mismo. Sí, yo creo que... Los educó muy bien, la verdad, muy bien preparados. Pero no sé si sea real, yo creo que alguien que nos pudiera decir si es realidad esta historia, pues serían los mismos hijos, ¿no? De Gabriel García Márquez. Y pues ya el autor ya falleció. Sí, claro. Así que como ya saben, queridos, pues que escucha público... Sí, en los comentarios, si saben si esta historia es real, pueden dejarlo en los comentarios. Así ya conocías la historia de Ludovico. ¿Sabías que Gabriel García Márquez tenía una historia de terror? Es lo curioso, ¿no? Es lo curioso. Aunque déjame decirte, no sé si también lo mencioné en su momento. Un libro que le he leído de Gabriel es... Del amor y otros demonios. No sé si lo has leído. Oh. Está, bueno... Esta historia, al final, es de una niña que le da rabia. Entonces, la muerte de un perro, pero en tiempos donde la rabia todavía no era... No había cura, no había... Ah, exactamente. Entonces, si te daba rabia, era un demonio. Entonces, la familia de la niña la manda, pues, como un orfanato para que la... Pues, ahí la tengan hasta que se le salga el demonio. Entonces, un sacerdote de ahí se enamora de la niña. Entonces... Y ya el último, pues ya sería demasiado spoiler, ¿no? ¿En qué termina? Pues, spoiler, lo matan. Matan al sacerdote y la niña creo que ya después, pues sí, con la rabia, pues ya muere. Porque siempre pensaron que era un demonio. Oye, espérate, pero mi pregunta fue, ¿este sacerdote abusó de la niña? Hasta donde yo recuerdo cuando lo leí, no. Nada más hubo como que las intenciones, hubo como que el entre, pero nunca la conclusión. O sea, nada más como que la llegaba a tocar, pero pues no. Él mismo se detenía. Ok, no. Ok, entonces, pero si la tocaba, entonces pues, era como acoso, ¿no? Entonces sí, como que la acosaba ahí. Sí. Ajá. Entonces, pues, dices, tal vez Gabriel García Márquez no escribió terror, pero si dices estas historias sí dan como... Ya, sí. Ajá, sí, dices, wow. Son incómodas, la neta. Ajá, y al último, no sé, o sea, tú puedes decir, ¿se enamoró o es acoso realmente? O sea, me acuerdo que mi hermana y yo lo leímos y ella lo terminó y de volada me dijo, esto es acoso. Y yo lo leí y a la mitad yo estaba así como que, wow, se está enamorando, pero, o sea, ¿recuerdas que es una niña? Y dices, es un cura. Y dices, sí, o sea, es literal acoso. O sea, sí, o sea, no. Sí. Así que está muy mal, sacerdote. Usted que es sacerdote, ¿cierto? No, pero sí, está mal, simplemente, o sea. Que sea menor de edad. Ya con eso. Con eso. Nada de. No, o sea, no. No hay un consentimiento, aunque te lo dieran, o sea, no. No. Pues bueno, entraremos en mucho rollo que. Como te tumban este... Que podemos equivocarnos y no queremos estar turnados por ahí. De hecho, que empezamos hablando algo de terror y así. Ah, estamos hablando de terror, como hablando de otro tema y funaron. Oye, ¿qué fue de Andrés y Fabián? No, pues ya nos funaron. Oye. No, pero pues también estos son historias de Gabriel García Márquez que pues se pueden encontrar y pues ya. Oye, sí, me hiciste pensar así rápido, me voy a desviar poquito. El podcast que grabamos con Aarón del Día del Amor, siento que estuve tan funable y Andrés se la rifó en editar todo lo que habré dicho, porque sí cortó varias cosas mías, porque yo recuerdo que ese día andaba con la lengua suelta, mejor dicho, y ya cuando leí el viernes dije, ah bueno, no fue tanto. Sí, quién sabe, la magia de la edición, ¿verdad? El Aarón se la rifó, sí me acuerdo que estuvo medio turbio, la verdad. No me acuerdo precisamente las cosas exactas. Yo creo mi cerebro lo escondió, ¿no? Por ahí. Ah, sí, por mi salud mental, ¿verdad? Pero sí, estuvo padre. Si no lo han visto, ahí también. Sí, así que
Aarón, si estás escuchando esto, también tú no eres un episodio. Oye, recuerdo cuando tenías terror letra por letra, regresándonos ahora sí a la historia de Ludovico. A mí me pasó algo de terror, bueno, ahorita vas a saber por qué terror. Pero terror verdadero. Perdón, el programa en letra por letra se pasaba por el 1490 AM. Sí. Que es, pues AM ya no lo consigues tan fácil, no sé, en dispositivos, ¿no? Pues en el celular es sencillo. Bueno, No es cierto, FM es cierto. Ajá. Y AM no es cierto, no, tiene un poco más complejidad, sí es cierto. Sí, AM está más difícil, entonces en ese momento, cuando me dijiste que iba a salir, era un viernes, tenía que poner AM. Yo estaba solo en la casa y dije, ¿dónde consigo AM? Me fui a mi carro estaba aquí en la cochera de mi casa. Me metí al carro, pues ya puse AM, puse el 1490. Y haz de cuenta, pues, enfrente de mi casa, pues pasan carros de repente, pero ya era noche, entonces dejaron de pasar carros. Uh-huh. Entonces, mientras yo estaba empezando a escuchar el episodio, de repente pasa una camioneta enfrente de mi casa y se detiene exactamente en la cochera enfrente de mi casa. Los vidrios polarizados y yo me quedé así de, fuck, ¿qué está pasando? Y de repente oigo que... Señor, con tu espíritu. Y luego las historias que estaban contando en terror letra por letra también ya me tenían como que en suspenso, en modo, ya me tenían en modo alerta, ¿no? Oh, sí, cierto, es que sí, cierto, al principio eran varias historias, ¿verdad? Después empezó con una historia, cierto, era cuando eran varias historias, sí, cierto, sí, luego tres. Eran tres historias, y... ajá. Entonces oí que le empiezan a subir al radio y luego empieza a sonar mi voz. Porque estaban escuchando el podcast y de repente ya bate el vidrio y era un amigo. Oh, Se detuvo porque te estaba escuchando, ¿no? Entonces. ¿Cómo? Se detuvo porque te estaba escuchando. Aquí vive. Sí, me estaba escuchando. Y me vio que estaba en el carro, entonces por eso se detuvo enfrente. Y ya me dijo, ¿qué onda? Y yo así de, ¿qué onda? ¿Por qué huele a excremento? Y yo, no sé. ¿Estás bien, amigo? No puedo bajar. No. Todo bien, porque estás llorando. Oh, las historias de terror. Lloré de miedo. Y ya, es una anécdota que me pasó con esto, así de que dije, ay, no, tengo que escuchar a M en otro lado que no sea el carro. Ya, sí. Oye, entonces, ahí como lo creyendo las cosas, te he dado bastante publicidad de... Y otra cosa, y me metaste unos buenos golazos con el 1490, pues ya que Radionet ahí estaba. Nada, está bien. Y ya me hubiera dicho Radionet, más sencillo. Y de hecho ahí podías escuchar la estación en la página oficial de Radionet, ahí salía a los viernes, a las 10 salía. Entonces, ¿y cuando fue la primera vez que participaste con relato, esta de Gabriel García Márquez, a Espantos de Agosto? Me acuerdo que fueron de los primeritos audios que utilicé precisamente y eran compartidos, como estás diciendo, ¿no? Eran tres lecturas las que se compartían y ya después de Carmila todo cambió, también el podcast cambió, ahí voy a tener el plot twist. De hecho, justamente fue cuando, después de que hice Carmila, cambié mi modo de hacer mis episodios en terror letra por letra, que ahora sí, era una pequeña presentación a escuchar el terror o el texto de terror y hacer comentarios, ¿no? Ya con el invitado. Y justamente con ese mismo diseño, tal cual, sinfonías literarias. Así suponiendo. Pero pues ya ahorita pues ya no son tres al mismo tiempo, ¿no? Ya somos una historia por capítulo, ¿no? Ya. Exactamente. Mucho mejor, le da la atención necesaria, ¿no? Al cuento, a la narración. Ajá, esa le da... La importancia, ¿no? Así como dices a la narración. Y al invitado también, ¿no? Porque todos los invitados también tienen algo que contar, ¿no? Por ejemplo, ahora que me cuentas esta experiencia que tuviste en la radio, pues bueno, no hubiera salido si no hubiéramos tenido esta grabación, ¿no? Y otra cosa, estos contactos que hemos estado haciendo desde un principio, ¿no? Que lo mencionaste en un principio del episodio, de que si no hubiera sido por estos contactitos que estamos haciendo ahí,
Andrés, ¿no estarías próximo a tener ahí un siguiente anuncio que tienes por ahí? Sí, pues aprovechando el espacio aquí, para todos los que escuchen y todavía estén aquí en esta parte del capítulo, ¿verdad? Pues de que viene el Anime Concert, que es un concierto de una orquesta sinfónica con puras canciones de anime, que va a estar ahí en el Teatro de las Américas. No sé, es que le han cambiado el nombre conforme pasan los años. Ya no me acuerdo cómo se llama realmente, pero es el Teatro de las Américas, el que está ahí en la misma Plaza de las Américas. No, el otro es uno que está dentro de la Plaza de las Américas. Está dentro de Plaza de las Américas. Se usa también para obras de teatro y así, exposiciones. Se ha hecho también concursos de fisicoculturismo ahí en ese teatro. Sí. Pero no me acuerdo, ahorita ya no me acuerdo el nombre, pero va a ser ahí el concierto. Ah, ok. El Anime Concert. Ahí voy a estar, pues, yo mero, gracias a pues, la invitación que me hicieron, que fue empezando por Fabián, que me hizo el gol, que me dio ahí la oportunidad de decir, no, pues él conduce. Bueno, dice que conduce, no lo he visto, ¿verdad? A mí me dijo que conduce. Ahí está mi amigo Andrés Otiveros, él dice que conduce, si te sirve. Y pues gracias a tu recomendación, pues se contactaron conmigo y pues esperamos te haga todo esto bien, se confirme, se concrete y estemos ahí conduciéndolo y que sigan los proyectos así saliendo, que me encanta, a mí me encanta estar al frente del público y conduciendo. Dime. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? ¿Y a qué hora? ¿Y cuánto cuesta? Va a ser un concierto de una orquesta sinfónica. Es una playlist de varios animes. La playlist pues es así, es confidencial porque es para que el público sienta la emoción en ver. Ah, no, Marius tocó en esta pieza. Ajá. Exactamente, esperamos que sí se ponga así la gente, esperamos que lo canten al unísono todas las canciones que van a salir ahí. Pues un orquesta sinfónico, ¿no? O sea, va a ser una orquesta y todo el rollo. Exactamente, queremos que el público, pues si la quiere cantar, adelante, ¿verdad? Por nosotros mucho mejor. Una de las que sí te puedo decir, pues obviamente, pues tiene que haber una de Dragon Ball. O sea, de acuerdo, es como que de ley. O sea, entonces te confirmo lo más confirmable del mundo, ¿no? Sí, pues sí, es como que voy a un concierto de anime y no vas a poner Dragon Ball, pues... Y quieres jalar gente, o sea, obviamente tienes que poner una, al menos una de Dragon Ball, y una de Dragon Ball va a estar ahí. Muy bien. ¿Qué día? El 24 de septiembre, domingo 24 de septiembre. ¿A qué hora? Si nos va bien con los boletos, va a ser a las 6 de la tarde. Si nos va bien con la venta de los boletos, se va a abrir una segunda. Regresando al tema de Gabriel García Márquez, Espantos de Agosto. ¿Sabes qué? Escuchándolo, leyéndolo, me doy cuenta que podría ser como, o sea, una extensión o una extensión del libro de Cien Años de Soledad, se me hace, una mini historia ahí pegada de Gabriel García, ¿no? Así se me figura a mí, no sé a ti, ¿qué te parezca? No he leído Cien Años de Soledad. ¿Pero? No sabría. ¿Has leído alguna otra obra de Gabriel? La de El Demonio y Otros, Del Amor y Otros Demonios. Otra, pero no me acuerdo el nombre. No. En total he leído tres, si cuentas la de Espantos de Agosto. Espantos de Agosto, ¿no? Oye, Espantos de Agosto, ¿lo leíste? Sí. Y, pero Espantos de Agosto es de, en un libro. ¿Una revista? Se llama. No, es de un libro de 12 cuentos peregrinos, me parece. Ah, ok. De Gabriel García. Igual, bueno, al fin de cuentas, no sé, no, vaya, yo soy pésimo en esto, me imagino que algún escritor ahí me podría decir bien o me podría mencionar mejor en este sentido de que es la esencia de Gabriel García Márquez, por eso a eso me refiero con que bien podría ser ahí un LCD de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman las extensiones de los videojuegos? Un DLC. Ah, ya, pues un descargable, ¿verdad? Ah, pues ya, descargable. Ay, perdona, el consciente me traicionó otra vez. Ay. Wow. Ay, que mucha información para... Sí, me quedé LCD, dije, bueno, síguele el rollo.
Sí, DLC. No, un DLC, no, un descargable, ¿no? Un Te puedes leer descargable. el libro, ¿no? De Sueños de la Soledad y puedes leerte Espacios de Agosto, que puede ser como un pequeño rellenito ahí que no está. Que puedes complementar. Me explico un poco, ¿no? De No, Sueños no, de la Soledad. no existen los accidentes, Fabián. Por lo del LSD. Acá. De hecho, hoy estamos en viaje, Fabián. ¿Qué? Oye, me hiciste recordar que, de hecho, estoy sacando, pues, como ya sabes, los fragmentos de los podcasts para subirlos a TikTok. Y estaba editando precisamente tu podcast el día de hoy, justamente. Y justamente está en la parte, te digo, bueno, esto no te lo he mencionado, pero esto te vamos a anexar, Fabián. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y vuelves a caer, man. Y Y vuelves. veo el anexado y luego a un LCD. No, no, no. Contigo estoy perdido. Imagínate, ¿qué más? O sea, deja tú lo tétrico de despertarte en el cuarto de alguien ya fallecido, ¿no? Pero refiriéndolo a lo de los anexos, imagínate despertar y que te digan, buenos días, amigazo. Buenos días, Así te amigazo. despiertan los que te... Es que así te despiertan los que te van a llevar al anexo. Sí. Entonces... ¿Y cómo sabes tú? Ah, porque he visto videos. Ah, okay. Ajá. Yo también he visto muchos videos. Ajá. Anexo, mi jefe, soy adicto a trabajar. Adicto al amor romántico. Oh, Ah. sí estoy, pero sí. Y así soy. Sí. Sí, eres. Eres ese. Qué buen tema, ¿no? El anexo. Ya sé, y todo por decir LCD. ¿Y qué dije usted DLC? LC, como un contenido descargable sería Espantos de Agosto para un 100 años de soledad u otro. Sí. Sí, pues al final de cuentas, a lo que quería llegar con todo este tema que nos desviamos bien, canijo, era Así. de que este cuento, Los Patos de Agosto, conserva esa esencia de Gabriel García Márquez, lo que quise decir en todo momento. Pero pues aproveché para irme por otras vertientes, ¿no? Ya que lo Ya tocamos gasté el bien. tema. Ya gasté, ya gasté. Claro. Así que, pues bueno, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué otros libros has leído tú de él? ¿Qué tanto lo puedes relacionar justamente? Sí me gustaría, ¿no? Ahí dejen los comentarios de que si ustedes lo consideran así, ¿no? Ya no repito, ya habían escuchado Espantos de Agosto y lo relacionarían con Cien Años de la Soledad. Te va a hacer una. O sea, es que hasta cierto punto son dos universos, hasta cierto punto distintos totalmente, pero la esencia es la misma. Sabes que llega ahí en Cien Años de la Soledad un viajero. Pues sí, pues un viajero, ¿no? Y ese señor pues siempre trae cuentos y anécdotas nuevas, así que bien podría ser Espantos de Agosto una anécdota que trae este viajero precisamente. Ajá. Así como las mil y una noches. Ándale, Gran Mil y Una Noches. Oye, ese libro está muy bueno. Sí, está muy bueno. De hecho, lo tengo. Pudiera terminar de leerlo. Nunca lo he terminado de leer. Pero también la historia tras de ese cuento es muy interesante. De que dicen Ajá. que asesinaba a las hijas de todos, ¿no? De todos los Pues, pueblos. de sus amantes, de sus esposas, de sus. Total que la chica que escribió, bueno, en el que se basa, no sé. El de Mil y Una Noches es una chica que pues llega con el sultán y le dice que pues, va a permitir, no sé si que la maten o tener relaciones con él cuando ella termine esa historia, ¿no? Y Ajá, pues ya. no, que no es historia, sino que. Sí, es que el tipo también como que no podía dormirse, algo así, como que tenía problemas de sueño. Que lo que ella hacía era contarles un cuento cada noche, precisamente. Y así se lo llevó, y así se lo llevó. Y así se llevan las mil y una noches, precisamente. Y está muy buena. Sí, está Ese buenísimo. está muy bueno, apártamelo, yo te lo voy a leer. Listo, ahí está, ya saben, las mil y una noches próximamente por Andrés Ontiveros. Excelente. Es que agarro una parte ahí que me interesa y ya, de ahí. Pues es que también desde la introducción me gusta, ¿no? Acá que se agüita. Bueno, no, antes de. O sea, es que esto lo que estamos contando es después de la introducción. Porque antes cuenta la historia de un otro sultán. De que está bien agüitado porque iba a ir de viaje. Pero entonces se le olvidó algo. Entonces se regresa y cuando se regresa encuentra a su mujer con el amante. Y bueno. Algo así. Algo así. Pues el punto es que se va. Ah, se va a ir, el viaje y iba a ser con su hermano, ya me acordé.
va con su hermano, pues todo agüitado, la neta, ya no comía, ya nada, no hacía nada. Entonces el hermano pues trataba de animarlo, pues ¿qué te pasa? ¿Qué sucede contigo? ¿Qué onda? Pero pues el hermano está todo, pues el sultán está todo triste, pues no, ni siquiera comía, no hablaba. Y pues bueno, güey, ¿sabes qué? Me voy a ir de cacería, si te deberías acompañar. Pero nada, pues todo chido, la neta, aquí estoy bien. Se va el hermano de cacería y se da cuenta que su esposa también estaba ahí de volada de Cusca con otro amante. Y entonces ya el sultán como que ya recupera, o sea, pues que a todos nos pasan, así son las mujeres, dice el sultán, ¿no? Y ya. Sultán funable. Sultán funable, justamente, pero pues ya con eso recupera el apetito, regresa a matar a su esposa y al esclavo también, que era un esclavo con el que se está acostando la esposa, por cierto, ajá. Y así va recuperando, y creo que por eso a partir de ahí es que ya se sonaba a todas las mujeres, algo así, ya no recuerdo exactamente, pero hasta que llegó con Sherza, exactamente. Fue como el castigo, ¿no? Para todas las mujeres. Ajá, sí, porque a lo que voy, o sea, ya está, todas son iguales, por eso, ajá. Sí. Ah, bueno, algo sí recuerdo, también ya tiene rato que leí la Mil y Una Noches, ya tiene rato. Oye, después de leer Espantos de Agosto, me acuerdo que también pues dije algo de terror que también me gustaría leer y nunca lo he podido leer, pero siempre ha estado en mi wishlist y pues digo, es como terror, o sea, es a Cthulhu. Ah, Cthulhu. Entonces, siempre ha estado en mi wishlist, nunca me he dado el tiempo y, o sea, ¿sabes qué? Es un terror, pero no, o sea, es suspenso y no, y digo, no sé, es pero que, se me atrae. Como que sí, pero no, ¿verdad? Ajá. Se me atrae, pero no he encontrado el momento perfecto, no se me ha dado. ¿Y tienes el libro de casualidad? No, pero está en internet. ¿A que no se pueda? ¿No es? ¿Cómo? ¿No crees que con internet se pueda? Ah, sí, pues en PDF, donde sea. Fíjate que hablando de, pues en este caso, Cthulhu, que es de Lovecraft, precisamente... Algo que me llama mucho la atención de Lovecraft es que habla de un libro que es el Necronomicon. Ajá, justo. Que supuestamente... Ajá, es para despertar demonios, hechizos, no sé qué, brujería, no sé qué tanto, ¿no? Pero es un libro ficticio que justamente Lovecraft crea para su universo de terror, ¿no? Menciona este libro, el Necronomicon, y Necronomicon, y así lo va mencionando en sus diversas y distintas obras. Pero pues este libro originalmente no existía, porque no, o sea, porque pues no sé, los fans le hicieron, ¿no? Ahí mi hermano se obsesionó con él y se compró según el Necronomicon, ¿no? Hasta pasta dura y luego no sé qué tantas cosas tiene. Ni idea, pero pues... Pues me llama la atención, ¿no? Así como para saber qué onda, qué, de qué estamos hablando, ¿no? Ajá. A ver qué demonios puedo invocar, ¿no? ¿Cómo le... tú sí has leído Lovecraft, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos? Tres cuentitos. Y sabes que se me está yendo ahorita el nombre. Este es algo de color. El color del lejano espacio. Ay, algo el color del lejano espacio. Y no, bate, tírame al león. Nomás el color del lejano espacio, único. Los demás han sido fragmentos. Es el único que sí he leído completo. Pero pues qué buen escritor era Lovecraft, ¿no? Otro pedido. O sea, él como yo creo que el referente de literatura de terror. Es por que, excelencia. Es que lo que tiene Lovecraft, el maldito perro, que trata de describir lo indescriptible. Entonces, ajá. ¿Esa fue una buena descripción? Justamente. Y lo casmiano, ¿no? Se puede decir, ¿no? Tratar de describir lo indescriptible. Porque justamente hablando del color del lejano espacio, es que justamente llega esta esencia, este color. Pero, ¿cómo te trato de describir un color que no conoces, que no conocemos, ¿no? Que no podemos. ¿Cómo te lo describo? Lo que decís. ¿Cómo describes un agujero negro? Ándale. Entonces lo que hace Lovecraft es no te describe el color en sí, pero sí sus efectos. Lo que está sucediendo alrededor de este colorcito precisamente. Ah, está bueno. Entonces llega este colorcito, llega a la Tierra, todo se comienza a morir, todo se comienza a podrir y así. Y nos comienzan a investigar pues qué es. Entonces se dieron cuenta que era esta sustancia, no esta...
este color del lejano espacio. Ah, no, gracias, otro rayito. Recomendado. Espero un día también estar en tu podcast leyendo una parte de Lovecraft, algún texto. Bienvenido, más que invitado. Entonces, tenemos como tres pendientes ahí, ¿eh? Tengo mucho que leer. De las Mil y Una Noches, el otro libro que me dijiste, que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, pero me dijiste en Instagram. No recuerdo cuál te dije, oye, ¿cuándo vienes a participarme? Ah, te voy a leer un libro. Ah, El Caballo de Troya. Ahí está. Sí. La de Mil y Una Noches ya las he leído, pero necesito encontrar una parte que te diga, esto va para compartirse al mundo entero. Muy bien. Pues que la Mil y Una Noches en sí está muy buena. Una obra muy compleja, muy larga. Como ya dije justamente, entonces van tres, o sea, La Mil y Una Noches, El Caballo de Troya y algo de Lovecraft. Tienes que leer, Andrés. Ya está sentenciado, ya está grabado, ya está impreso. Encantado, por mí encantado. Excelente. No, yo también encantadísimo. Como yo lo he mencionado otras veces, pero lo vuelvo a mencionar, por mí, que todos los invitados que ya han participado aquí en Sinfonía Literaria vuelvan a participar, o sea, ya actualmente son más de 50 episodios aproximadamente, y son 50 episodios aproximadamente, y que otra vez esos 50 van a aparecer, oye, son 100, o sea, 100 episodios, o sea. Y así. Ajá. Y es un ganar-ganar, o sea, también para nosotros nos ayuda, ¿verdad? Aquí vas a poner mi Instagram y TikTok y así vamos creciendo juntos. Claro, pues a apoyarnos mutuamente, ¿no? Al final del día, pero justamente también ahí tengo pues también los invitados que pues ni redes sociales tienen, ni usan, ni utilizan, ¿no? Iba a mencionarlos, pero dije, no, pues por algo no los usan, ¿no? No voy a decir quiénes son. Pero pues bueno. Fíjate, a veces pienso también eso de que qué padre también una vida sin redes. Pero por decir, los que andamos acá, que nos gusta esto, o sea, las redes no las puedes dejar de lado, ¿no? O sea, difícil. Son una herramienta. Realmente. Y pues vaya, pues no es que viva en ella, pero vaya. O sea, subo este podcast a YouTube, a Spotify, a TikTok, a Instagram, a Facebook, o sea. Ya sí. En parte de tu vida. Ajá, forma parte de la vida, justamente, ¿no? Y luego, pues, uno que quiere andar monetizando, ¿no? Así que es lo que hay que hacer. Pues bueno, Andrés, conclusiones que quieras dar del cuento, del libro, del podcast, de la vida. Yo me quedo muy, muy alegre de seguir participando en estos proyectos como el tuyo, de Sinfonías. Del cuento, te digo que para mí fue un wow, Fue justo en el momento, como que dio justo en el momento en el que requería como que algo fuera en la rutina, algo fuera de lo normal, y un cuentito de Gabriel García Márquez de terror. Fue algo muy, muy, muy grato encontrarme de pura casualidad, o sea, esto de la casualidad es así de súper, qué chida, ¿no? Que llegó de repente y que ahora lo puedes estar compartiendo, que ahora te da, pues no sé, un tema de conversación hasta si lo quieres ver, ¿no? Claro. Así como en una plática de, oye, tú has leído algo de terror y pum. Cargaste. Espantos de Agosto. De hecho, leí Espantos de Agosto de Gabriel García Márquez. Ah. Aquí lo traigo doblado, mira, y ya lo sacas de la cartera, ¿no? Y ahí está. De hecho, grabé un podcast de norte. Ay, yo que siempre hago. Echamos la publicidad. Y pues, sí, o sea, para alguien que no soy tan lector, o para las personas que no son nada lectoras, un cuentito así, dices, wow, qué chida, ¿no? Que hay este tipo de literatura así rápida, breve, concisa, concreta. Y como quiera, te deja la espinita de seguir leyendo más cosas, ¿no? Te deja la espinita como a mí de leer más de Gabriel García o leer más de terror o así. Y así te la vas llevando. Y qué padre que hasta eso me trae aquí a estar aquí grabando contigo un podcast. Por segunda vez, la misma obra. Y al mismo tiempo, o sea, como que una reacción en cadena de que ya grabé contigo y ya nos conocemos y ahora tú me das, o sea, la oportunidad de que yo siga creciendo también, pues dándome referencias con otras personas y así también me hablen otros proyectos. Y todo es como un dominó, ¿no? O sea, todo va en cadenita y así. Y
para mí en lo personal, al principio de este año, o sea, yéndonos un poquito más a la parte personal, a principios de este año a mí, yo estaba en un trabajo que ya aborrecía, ya no tenía mucho, pero era pésimo el ambiente, el peor trabajo que he tenido. No quiero ni decir nombres porque no les quiero dar publicidad, ¿verdad? Como quiera les haría una publicidad, pero era una maquila que ya está pésimo el ambiente en recursos humanos. Y, o sea, un recursos humanos pésimo no es, o sea, es muy común, ¿verdad? Pero este fue el peor de los trabajos en los que he estado. Terminé con esa relación laboral y sí dije, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me va a ir? Pero no sé, como que de repente se van acomodando las cosas y ahorita digo, ahorita estoy emprendiendo, tengo un proyecto, o sea, me la paso bien, tengo novia, o sea, me la paso bien con ella, tengo mis amigos, estoy en proyectos así como en los que me recomiendas, y ahorita estar grabando contigo ya también es así como que, wow, ¿hasta dónde te lleva? Cada pequeño esfuerzo, cada pequeña cosa que estás haciendo, bueno, tú no me dejarás mentir, ¿no? También todo lo que ya has estado trabajando, que a lo largo, pues, de perdida, sé que como 3 años, ¿no? En plena pandemia, me acuerdo de haber estado ahí con terror letra por letra y digo, wow, o sea, ahora sí como que los caminos de la vida, ¿no? Así es, así es. Justo, de hecho, como dices tú, o sea, al fin de cuentas, este podcast, Sinfonías Literarias, me abrió la oportunidad de tener un programa de radio, me dio la oportunidad de entrevistar al mismísimo presidente Cruz Pérez Cuellar, a conocer personas extraordinarias como el señor Javier Velázquez Ayala, que participan a mí que participan, por ejemplo, como Mónica Juárez, como Cassandra Lastra, varias personas ahí que han participado en el podcast, que digo, o sea, definitivamente este podcast ha sido, pues, personalmente, pues, grande, ¿no? En el sentido que también ha participado internacionales, Susume de España, wow, es fascinante, fascinante. Así que te entiendo perfectamente que cada uno de los pasos que estamos dando nos llevan a otro lugar mejor, ¿no? Entonces, y como ya hemos hablado, ¿no? Seguir constantes y seguir dándole a pesar de que a veces las cosas ponen turbias, densas, pesadas. Pues a seguir, ¿no? A no perder ese ánimo y continuar. Repito, ¿no? Me contactaron, me preguntaron por algún conductor. Dije, pues bueno, si conozco a alguien que se anime, que se pueda animar justamente. Y ahí estás, precisamente en estos proyectos. Así que, pues bueno, Andrés, cuéntanos, ¿qué proyectos tienes a futuro, a la mano? Ya mencionaste otra vez el concierto. No sé si tengas otros más o si gustas volver a mencionarlos. Pues nada más el concierto que está de anime concerts, que va a ser una playlist de varios animes sinfonía literaria, se iba a decir. con una orquesta sinfónica. Para los que son de Ciudad Juárez, va a ser el 24 de septiembre a las 6 p.m. en el Teatro de Plaza de las Américas. Ahí van a poder disfrutar de este anime concert que voy a estar conduciéndolo yo, esperando que siga en pie todo, que siga todo como estamos armándolo desde ahorita. Y pues ahí estaremos esperando verlos a todos bien emocionados con las canciones de nuestra infancia y no tan de nuestra infancia, ¿verdad? Ahorita pues también, no sé si quieran pasar también a mi canal de YouTube de Escena Detalle, donde hablo de cine, que ya ahorita lo tengo bien abandonado, pero es un proyecto que no lo quiero soltar porque me apasiona el cine. Y ahí lo tengo. No lo dejo morir, pero no lo alimento. Está complicado, pero es que las cosas de adultos, o sea, por decir, ahorita también estoy emprendiendo junto a mi novia, entonces tenemos este proyecto que es de crepas y mini donitas, y nos pueden buscar en Facebook como Crepa Soul. Ok, ahí dejamos ahí para los que sean de Ciudad Juárez también nos pueden buscar y les hacemos sus pedidos. Y wow, todos esos proyectos que son a veces no muy grandes, pero que pues te mantienen en lo que te gusta, ¿no? Te mantienen, pues sí, hacia encaminado a lo que quieres. Así es. Y de hecho, ¿no? Mencionaste tu canal de YouTube, Escena Detalle, que repito, soy fan. Soy muy, muy gran fan. Yo vi todos tus videos, precisamente. Y dije, no necesito mi podcast. Nada, ya te he invitado desde antes, pero de todas formas, cuando me lo aventaste, me aventé todos los videos. De ese proyecto de Escena Detalle, te quiero decir que de ahí aprendí, bueno, ahí cuando hice Escena Detalle dije, estos videos van a ser
como yo quiera. O sea, esos sí fueron como, o sea, como a mí me gustaría que fuera un video. Eso no me importó si generaba likes y nada. O sea, ese sí fue como, le voy a poner el corazón y ya. O sea, en lo que traigan de bueno, ¿sabes cómo? Claro que sí, pues de eso se trata este asunto, realmente. Nos entendemos en ese sentido, de esto se trata, de poner el corazón en lo que hacemos. Hacerlo, lo haces con gusto, amor, pasión, diversión, acción. Y solo sean las cosas, ¿no? Y pega que chida, si no pegas, pues te lo pasas bien haciéndolo. Así de sencillo. Exactamente. La verdad es que sí. Pues bueno, Andrés, redes sociales, ¿dónde te pueden localizar las personas? Ahorita más que nada en Instagram como AndresFont19. AndresONT19 en Instagram. Ahí subo cosas de lo que hago también. También conduzco bazares en Ciudad Juárez y, o sea, sí, varias cosas que voy poniendo ahí. Excelente. ¿Y algo más? ¿Todo bien? Ah, en TikTok. TikTok también como AndresOntiveros19. También ahí. Pues son videos más chuscos, más de bromas, más de risa. Ok, está bien. Pues bueno, por mi parte, mi nombre es Fabián Ramírez y pueden localizarme en todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, TikTok e Instagram como Sinfonías Literarias. Y les recuerdo, como cada episodio, tenga fe y no pierdan la esperanza. Confía y espera.